nos sintonizan a través de esta plataforma, de su plataforma Colectivos. Y hoy, martes 31 de octubre, y creo que lo que están viendo ahorita, creo que todos lo hemos vivido durante esta semana. No crean que es porque estamos celebrando Halloween, por si acaso. Simplemente que apagón, el apagón a lo que volvimos después de tantos años, se imaginan Pepe y Ángel. Entonces nos hemos quedado sin energía, gracias a la gestión tan profesional y eficiente de este gobierno, que afortunadamente ya se va, aunque quisiéramos que se vaya ya ahorita, pero bueno. En todo caso, estamos aquí con estas velas, esperando que nos llegue la luz, pues, para poder transmitir como corresponde, ¿no? Pero mientras tanto, el saludo de Pepe de Luca. Compañeros, amigos de Colectivos, parafraseando a Piero, quiero decirles: ay, país, país, ¿qué le canto a mi gente en este momento del país? Qué triste es tener que decir: volvieron los apagones. Impresionante. Después de tener 8 hidroeléctricas construidas en el Ecuador en la década ganada. Qué triste. Así es, Pepe. Santiago, tal cual. Se me apagó la vela, pues no. Síntomas del Ecuador de nuevo. ¿Se te apagó la vela? Se me apagó la vela, sí. Ah, la tuviste que volver a prender. Claro, sí. Síntomas del Ecuador otra vez en tinieblas. Pues no, yo no viví el tiempo de los apagones. Probablemente, no, bueno, ya había nacido, pero un niño, un bebé. Sin embargo, es una situación que molesta, y la historia, pues, nos dice que es una situación en la cual no, o sea, en pleno siglo XXI, que Ecuador viva problemas de apagones, me parece un retroceso terrible. Y esto demuestra una vez más que una de las grandes transformaciones que ha dejado Guillermo Lasso en el Ecuador es que pasamos de exportar, de vender energía eléctrica, a mendigarla. Y ya de eso hablaremos en este programa, pues, ¿no? Bienvenidos todos. El 92, 95, 97 y 2009 hubieron apagones, miren ustedes. Y de ahí, del 2009 al 2023, volvemos al apagón. Como el cangrejo. Increíble. Bueno, el cangrejo, la gente dice como el cangrejo para atrás. El cangrejo no va, camina para atrás. El cangrejo camina de lado, nada más. Es de lado. Ah, de lado. Pero en todo caso, bueno, seguimos transmitiendo aquí a la luz de las velas, romanticosamente. Pero sí, lamentablemente, como decía Ángel, él no nacía tal vez para el año, ¿cuál? 92, 95. ¿Tú naciste en qué año? En el 96. Claro, ya para el del 92 no lo viviste, obviamente, y el del 95 tenía... No nacía tampoco. Tampoco. El 97 tenía dos. Un año. Claro. Y hay que recordar esto de los apagones, por todo lo... Sobre todo porque después de lo que se invirtió entre el año 2007 y 2017 en la generación eléctrica, logrando que pasar de generar mayoritariamente energía térmica, era más o menos 80 era térmica y 20 era hidroeléctrica, o tal vez más térmica, y se invirtió, ¿no? Después, ya en esta década, pasamos a tener 93% de generación hidroeléctrica y el 7% entre térmica y de otras fuentes, ¿no? Porque también hay algo de eólica, el parque Villonaco allá en Loja, ¿no? Pero ¿cómo es posible que, teniendo hidroeléctricas, que debe ser como es efectivamente la fuente principal de generación, no tengamos hoy energía y tengamos que volver a los apagones? Porque la energía térmica también está allí. Tienes termogás Machala, tienes algunas térmicas que justamente deberían estar para estos momentos en que hay sequía, se provoca el estiaje. Entonces tienes el respaldo. Es lo que pasa, por ejemplo, con una empresa. Tú tienes la generación eléctrica y ya tienes tu negocio con esa energía, pero muchos negocios tienen su planta generadora, que es a diésel. Entonces se va la luz y tienes eso de backup, de respaldo, para cuando se va la fuente principal de generación energética. Es igual con el país, ¿no? Es exactamente igual. Déjame decirte, Santiago,
que de 2.000 megavatios de potencia que tienen las termoeléctricas, 800 estaban paralizados. Impresionante. Ustedes deben comprender algo. Si usted tiene un carro y no le da mantenimiento, sencillamente el carro se daña. Y además, algo muy importante para toda la audiencia que nos está escuchando, el seguro que tiene... No se queme. Ya se quema. Oye, perdón, Pepe, pero parece que está viniendo la luz, ¿eh? Yo creo que... ¿Está viniendo la luz? Yo creo que la gente del Senado se debe haber dicho, no, pues van a salir los de... Los de Échale Mate y hay que prender los generadores. Para echarle mate, justamente. Pero está como que viniendo poco a poco. Poco a poco. Pero bueno, está viniendo. Eso es interesante. Entonces, yo decía que si una termoeléctrica no se le da mantenimiento, entonces sencillamente se daña. Entonces, hay lo que se llama el stand-by. El stand-by es la posibilidad de pagar para tener permanentemente mantenidos los equipos, de tal modo que el gobierno, en el momento preciso que necesita, diga, préndase y está listo. Pero si no da mantenimiento, sencillamente no hay posibilidades de prender los motores en el momento adecuado. Y además, el seguro que tienen esas termoeléctricas no funciona y castiga porque no han dado mantenimiento adecuado a esas termoeléctricas. Miren el nivel que tenemos. De 2.000 megavatios, 800 están paralizados. Es decir, como un carro que usted lo tiene botado. Lo quiere prender. Eso hablamos de generación térmica. De generación térmica, exactamente. ¿Sabes qué es gracioso, irónico, tedioso, fastidioso, molestoso? Que salía Guillermo Lasso a anunciar las causas de los apagones. Esas dos causas para el gobierno... Y les digo, ya no da coraje, da risa de ver a esta gente tan incompetente. El presidente Guillermo Lasso decía que el principal problema de los apagones en el Ecuador se debe a dos razones. La primera, el estiaje. En pocas palabras, le echaban la culpa a la naturaleza. Claro. En segundo lugar, el incremento de la demanda energética en el Ecuador. En segundo lugar, le echaban la culpa a la gente. Sobre todo en los hogares, ¿no? Exactamente. Y ahí venía el ministro Vuelta y decía que el incremento de la demanda viene del uso doméstico, no del industrial, que no hay que satanizar al sector empresarial. Entonces, en síntesis, le echaban la culpa, en primer lugar, a la naturaleza y en segundo lugar, a los hogares, pues no a los consumidores, a los ciudadanos en ese sentido. Pero la verdadera razón es justamente lo que mencionaba Pepe, la falta de mantenimiento de la infraestructura que genera esa energía que necesitamos hoy en día. Porque, indistintamente, ¿no?, aunque se le dé mantenimiento, siempre van a haber fisuras por el mismo desgaste de la... De la obra y demás, y el uso, ¿no? Exactamente. Claro. No son capaces de asumir, ni porque ya se van y no lo van a hacer, que las consecuencias que vivimos son producto de la incompetencia y del abandono que han dejado las instituciones del sector público. Hermano, es un insulto a la inteligencia lo que hace este señor, lo que hace este señor Fernando Santos Alvite, porque poco más y nos dice que porque progresamos como personas, como familias, usamos ventiladores, ya no usamos ventiladores, entonces ahora usamos aire acondicionado. Entonces, como usamos aire acondicionado, la culpa es de nosotros, los consumidores, los usuarios, por este problema. Los apagones son nuestra culpa. Es increíble, ¿no? Y, pero hablando justamente de Fernando Santos Alvite, este señor, este dinosaurio, que ya se larga en buena hora, vamos a ver un video de este personaje. Muchísimos hogares en la costa, muchísimos, han dejado el ventilador y se han cambiado al aire acondicionado. Ese es el mayor incremento, el doméstico, claro, no el industrial. Pero ellos, la agencia tiene que analizar si cumplen el compromiso. Además, son una cantidad ínfima de empresarios. No hay que satanizar al sector empresarial. La creación de riqueza es una noble actividad, Janet. Y si se le puede dar un impulso, hay que dárselo. No. Qué asco, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! ¡Maravilla! Por fin llegó. Gracias, Guillermo, gracias. Bravo, ese gobierno maravilloso. Qué lindo gobierno, realmente. Preocupado por esto la población. Esto debe ser gracias a Guillermo y también a Fernando Santos Alvite. Definitivamente. Perdón.
Pepe, o sea, comente eso. A mí me da hasta vergüenza comentar este señor que es un payaso, con el perdón de Tico Tico, ¿no? Pero, disculpe. Oye, Tico Tico también le fue dando palo a Guillermo Lasso. Yo no había escuchado eso. Aclaró, pues, hermano. O sea, mira, si un, si un payaso, con el respeto que se merece un payaso, profesión. Exactamente, ya, hermano, te basurea, ya eres... O sea, que un payaso se burle de ti, hermano, un payaso te venga a basurear, ya te dice que, chica, o sea, estás en la... No, pero es impresentable. O sea, me da risa que salga el presidente y el ministro de Energía con ese tipo de declaraciones. Es impresionante. Primeramente, el señor Santos Adito es una persona que es mediador, abogado de las grandes transnacionales de la electricidad. Entonces, él tiene sus propios intereses, ¿verdad?, particulares y personales. Entonces, es importante. Pero la audacia de este señor es decir que la culpa la tienen los hogares de la costa porque usan aire acondicionado y han dejado el ventilador a un lado. Mi tamaño despropósito, ¿cómo puede decir semejante barbaridad? En la costa, que es clima cálido, 32 a 35 grados. El señor Santos, que vive en Quito, seguramente cuando viene a Guayaquil usa todo el día y toda la noche aire acondicionado. Y viene a decirnos a nosotros, los de la costa, que tenemos la culpa del aumento de energía que estamos consumiendo. No sean bárbaros para hablar, pues. No sean groseros para hablar, por Dios, no es justo. Ustedes, señores, se comieron la reserva de Mazar. Mazar llegó a tener 2.115 puntos de reserva, es que es el mínimo. ¿Y saben por qué? Porque estaban esperando que las elecciones y no querían dar un golpe como la SENACE, que es el Comité de Energía y de Distribución en el país, denunció 15 días antes de las elecciones que había ya una baja considerable del nivel de agua en Mazar. Pepe, pero perdón, esto de aquí ni siquiera es de 15 días antes. O sea, el SENACE ya lo avisó cuando ya la cota ya bajó el mínimo. Bajó el mínimo. Pero ahí yo escuché a Miguel Calahorrano, claro, que es un experto en el sector eléctrico. Él dijo, hace un año se avisó que esto iba a pasar. Completamente. Porque los temas ambientales, los temas de falta de lluvia, eso se puede pronosticar. Hay gente que pronostica porque saben leer, digamos, estos eventos, ¿no? La gente sabe que lo del Niño va a venir, pues se puede pronosticar, pero no sé si fue Santos Alvite el que comparó o el mismo Lasso que comparó el COVID con esto. Y no puedes compararlo, porque el COVID, eso es algo que no estaba previsto, que claro, eso sí te cogió de sorpresa, y no solo a nosotros, sino al mundo entero. Pero acá no puedes hablar de que no sabías, pues. Absolutamente. Sabías, pero no hiciste absolutamente nada para darle mantenimiento a las hidroeléctricas, saber que no va a llover, por ende va a haber estiaje, y tenías que darle mantenimiento a las térmicas para que entren a funcionar cuando ya no haya lluvia. Mira qué descarados, qué sinvergüenzas. Sin varias de las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno de Correa, hoy estaríamos totalmente oscuras. Cuatro de las principales fuentes de energía que todavía nos permiten tener esta energía eléctrica son, por ejemplo, la de Coca-Cola Sinclair, la de San Francisco, la de Sintanizagua y Sopladora. Todas esas construidas en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Ocho hidroeléctricas, hermano. Esas son las cuatro mayores fuentes de energía hoy. ¿Cuánto genera Coca-Cola Sinclair? Coca-Cola genera aquí teníamos el dato, solamente Coca-Cola genera, contribuye con el 44% de producción energética nacional. Casi la mitad de la energía que consumimos al año la genera Coca-Cola Sinclair. Y es la principal fuente de producción hidráulica del país. De la que hablaron, que sí, que el sobreprecio, que está mal construida, que las fisuras y la vaina, ahí está, es la que nos ha salvado. Esa más las otras, por eso hablamos del 93%. Pero iba bajando el nivel de Mazar, por Dios, no se dan cuenta de eso, ahí están las cifras. Eso está anunciado hace rato, que había una baja considerable del nivel de agua en Mazar, uh-huh, que es la fuente más grande. Eso es lo que yo también se mencionaba, por amor a Dios. O sea,
incluso los efectos de la naturaleza se pueden pronosticar, claro, pues, y se pueden prever. Exacto. Y se pueden evitar estos desastres con inversión pública, pero como no creen en la inversión pública, estas son las consecuencias. Y ahí está. No, y preguntémonos cuánto ha generado o cuánto construyeron tanto Moreno como Lazo para generar energía, sea del origen que sea, térmica, eólica, fotovoltaica o hidroeléctrica. ¿Cuántos megawatts han generado? Cero. Impresionante, cero. O sea, en 6 años no han generado un megawatt más. Exactamente. Entonces, obviamente la demanda de energía crece todos los años. Hay más negocios, hay más personas, pero estos no construyeron un megawatt más, no generaron un megawatt más. Quedaron listos los proyectos con todos los estudios para hacer la continuación de la represa que apoyaba a Mazar y no lo hicieron. Ustedes saben que el tema es que hay que abrir distintos frentes para poder almacenar agua, ¿no? Y no lo hicieron, simplemente. Ni una. Sí, lo único que creo que dos proyectos inauguraron entre Moreno y Lazo, no sé, uno es el Huascachaca, pero esos proyectos estaban, al 2017 están avanzados un 80-90%, pues. O sea, el 10-20% que tenían para terminar ya esos proyectos. Lo contratado, además. Claro, lo terminaron en 6 años. Y mira que gracias a eso que ustedes mencionan, Ecuador fue el quinto país del mundo con soberanía energética. Si eso se hubiera seguido haciendo, probablemente seríamos hoy el país número uno en soberanía energética en el mundo. Recuerden que nosotros le vendíamos la energía a Colombia y ahora se la vamos a mendigar a comprarle energía a Colombia. Ya, el segundo video. Ya, vamos a ver qué dice Petro. A ver, dale, Fernando, gracias por el video. Vamos a verlo. Se está olvidando. En buena parte vamos a suplir la demanda que hoy tiene deficitaria el Ecuador por energía eléctrica. En tiempos pasados, Ecuador nos vendió energía eléctrica a Colombia cuando estábamos en similares problemas, llegando a un racionamiento por allá en el año 2016-2017. Esto se hará entre noviembre y diciembre, que es el cálculo probabilístico de la sequía en el Ecuador. Entrando el mes de diciembre, Colombia estará iniciando el proceso de sequía en Colombia. Por eso aquí hay un mecanismo compensatorio que se va a estudiar por una comisión técnica lo más rápidamente posible, y es que la energía que vendamos ahora la recibamos después si es necesario. Vamos a usar el máximo de capacidad del cable de energía eléctrica, 2 existentes, hasta llegar a esos 450 megavatios que hoy tenemos disponibles. A ese máximo entregaremos energía eléctrica que no provendrá de nuestros embalses que estamos guardando, sino del sistema térmico de energía que en conjunto, y esa es una buena noticia para Colombia, ya alcanzan el día de ayer 20 gigas de capacidad. Con la entrada de varios proyectos que venían en construcción, con algunos problemas como Hidroituango, gracias a la Alcaldía de Medellín y a EPM, se ha logrado prácticamente poner a disposición de la demanda nacional, después de casi una catástrofe de la ingeniería. Eso nos ayuda a que podamos ayudar al hermano pueblo del Ecuador en estos momentos de crisis, que sabemos cómo son, porque Colombia los vivió en el pasado también, que los hospitales no se apaguen, que los servicios públicos esenciales no se apaguen, que los derechos de la gente puedan ser sostenidos. Nosotros creemos que con esos 20 gigas de capacidad que ya tiene la red eléctrica nacional, podremos superar el problema de la sequía que se nos avecina. Nuestro problema no está en la capacidad, está es en las materias primas de esa capacidad, que básicamente son agua, que es la que entra en cuestión por la sequía, gas, carbón, diésel, y ojalá pudiera aumentar rápidamente vientos y sol. Los vientos y el sol deben reemplazar
el carbón, el petróleo y el gas, que son tan caros. Y eso es lo que se llama la transición energética. Estamos de vuelta. Ya, bueno, estábamos escuchando a Gustavo Petro mientras tenía a su lado al año viejo mal armado, como, o sí, inanimado, ¿no? Como ha pasado dos años, ¿no? Así, igualito, sin hacer absolutamente nada. Decía Gustavo Petro que ellos vivieron un problema de estiaje similar al actual en el año 2016. Y Ecuador y que en ese tiempo Ecuador le vendió energía a ellos. Ojo, probablemente hoy los dos países tienen un problema de estiaje por falta de lluvias. Probablemente en ese tiempo Ecuador también tenía ese problema, pero aún así nosotros no tuvimos apagones. El último apagón fue en el 2009. No tuvimos apagones con estiaje, con falta de lluvia, no tuvimos apagones y tuvimos energía para poder venderle a Colombia. Y ahora, ¿cómo estamos? Gracias a las 8 hidroeléctricas que se construyeron, pues, Santiago. Esto es fundamental. Entonces, yo pienso que el presidente de la República, ¿verdad?, se acuerda a último momento de ir a pedir a Colombia que nos venda energía. Y en Perú llamó por teléfono para decirle, por favor, ayúdame, más que sea con 20 megavatios de potencia, para poder compensar lo que en el Ecuador estaba pasando. Pero en Perú estaba dándose los dos, la señora Boluarte, y el señor Lasso con decoraciones, siendo los dos presidentes peor evaluados por Gallup en América Latina. Tienen 13% cada uno. 13%. Es una vergüenza. Se daban los collares y ahí no se acordó porque estaba infiestado de poder pedir ayuda energética. Qué barbaridad. Es increíble, te digo, este problema causado, pero no es un problema que no es un problema, ¿cómo decirlo? O sea, no es un problema imprevisto, exactamente. Es un problema era totalmente previsible, totalmente. Exactamente, la falta de organización, de previsión, nos lleva a esto. Por lo menos, pues no, ni siquiera el tema del racionamiento de energía es una cosa organizada. ¿Por qué? Porque hasta en eso son ineptos. Exactamente, porque te dicen que en tal sector de Guayaquil, en tal sector de tal ciudad, se va a ir la energía eléctrica de tal a tal hora y resulta que no es así. Se va dos horas después. Y el señor de la tienda, que tiene su negocio y ha planificado que se va a ir la energía a tal hora, esto de aquí lo guardo por acá, lo pongo por acá, se ve afectado. Ahí está, el ministro decía que no satanicen al sector empresarial, sí, pero los que se joden más todavía son los microempresarios. El señor de la tienda, pues. O sea, ni para eso sirven, ni para organizar, ni para decir la luz se va a ir a tal parte, pónganse las pilas, ni para eso. Hasta no es culpa de Select, ¿no? En tu casa, uno, si te dicen que van a cortar de tal hora, tú te programas tus actividades en base a eso. Pero como te dicen que te van a cortar a las 8 y te cortan a las 11, pucha. Lo que decía Petro allí, ¿cuándo dice que va a poder tal vez darnos, o que nos va a diciembre? Entonces, ¿quiere decir que en noviembre vamos a seguir con los apagones? Así es. Vamos a seguir, y hay que ver si lo que nos vende puede abastecer la escasez. Y ahora que dices eso, noviembre y diciembre, Lasso ya se va en diciembre, pues, ¿no? ¿Qué irá a hacer el presidente Noboa? Porque también dentro de sus propuestas, él había mencionado, si mal no recuerdo, que con él no iban a haber apagones. Bueno, aparte que no le alcanzará para... Este ya lo coge, digamos, que heredado, ¿no? Claro. Pero si hay estiaje, digamos que el próximo, dudo mucho que él pueda hacer algo para solucionar el desastre que han dejado estos dos gobiernos neoliberales de Moreno y de Lasso. Otra cosa que es importante, Pepe, es el costo, ¿no? De lo que nos va a costar esa energía. Claro. Porque allá en Colombia, de lo que yo entiendo, manejan empresas privadas la generación. Entonces, ahorita que vamos con el calzón abajo, los panas van a ponerle el precio que les dé la gana, el libre mercado, ¿no? Altísimo. Y vamos a tener que comprar el precio que ellos pongan. O sea, qué desgraciados, ¿no? Consumimos menos y nos cobran más. No, es de Ripley. Es increíble, ¿verdad? Es de Ripley, un gobierno oscuro, no solo por los apagones, oscuro en todos sus actuaciones, ¿no? O sea, desde el inicio. Desde sin el inicio. Planificación de ningún tipo. No, y ahí cuando vienen la gente que votó por Lasso, que la gente se esconde, esos que votaron por Lasso
no se hacen cargo, ¿no? Eso no se hacen cargo, ¿no? Ellos no. Cuando uno habla de Lazo, se hacen los locos, se hacen los cojudos. Santiago, ¿por qué me dices tú el silencio de Noboa? Un presidente electo en una situación tan dramática no como vive el país en diferentes áreas, no dice una palabra. No dice pero sí nada. Felicitó al Ecuador por el triunfo de Liga. O sea, está preocupado por el tema del deporte y no dice una sola palabra no dice, respecto a los apagones. No dice nada de nada en absolutamente ningún campo, para nada. O sea, es un pero tipo... a ver, eso no es novedad, señores. Por el final, él, no señor presidente, el señor presidente electo, casi ni habló, pues. Yo y cuando hablaba huevadas. Los cartones huevadas que puso a hacer campaña, creo que hacen el mismo papel que el presidente Novoa. Que es mudo. ¿No? Exactamente. O sea, mira, tú pones al presidente, pones un cartón ahí. El cartón está que ahí, no habla. Está ese ahí más el reemplazado. Ese es más expresivo que el. No hace falta vicepresidente. Ese es más expresivo que el presidente. Pues, ¿no? Pero mire, o sea, la gente, muchos, cuando fue el primer debate, muchos dicen que se decidieron por Novoa porque habló bien. Porque fue elocuente. Porque habló bien. Pero sí, habló poco. Y habló con datos, entonces la gente se sorprende con cifras. Mira que una de las cosas que las cifras que citó fue justamente en el tema eléctrico. Claro. Porque él habló, y ya los problemas es que hay mucha gente que escucha y dice, ay, habló con cifras, y dice que el costo de la transmisión eléctrica, de Transelectric, es de 4 centavos. Así es. Entonces, poca gente tiene el conocimiento. El conocimiento, y otros tienen el cuidado de ir a verificar si eso que dijo el presidente electo era verdad. Y cuando tú vas y compruebas, el costo total de generación, transmisión, distribución... ¿Es mayor? No, es menor a un centavo todo. Y este señor decía que solo la transmisión costaba 4 centavos y comparaba con lo que costaba en México, costaba en Sri Lanka, yo qué sé. Entonces... No, es que las comparaciones que hacen de todo tipo no tienen ni pies ni cabeza. Recordemos la tradicional comparación que hacen. Que los sueldos en el Ecuador son muy altos. Bueno, esa es la tradicional. Y de ahí se agarran para decir cualquier tontería y salen con sus comparaciones y datos mal hechos, mal investigados, y así muchos se creen ese cuento, pues, ¿no? Oye, con la urgencia que tenemos en el país, no ha nombrado los ministros todavía, porque en el tiempo que hay hasta tomar posesión, generalmente los ministros... Ya se ponen a cuentas con los anteriores. Ya se ponen de acuerdo, se ponen a trabajar, a planificar. Solamente ha nombrado 2 o 3 ministros de Relaciones Exteriores. No sabemos quién es ministro de Gobierno, que va a trabajar con el tema de la Asamblea. No sabemos quién va a ser ministro de Energía, en el caso concreto de los apagones que estamos hablando hoy día. Y nombró al ministro de Obras Públicas, al tío de Hernán Luque. Al sobrino de Hernán Luque, que está escapado del país por la siembra cuencería y acusaciones que tuvo en el Congreso. Escapado. Yo tengo una teoría en el caso de Hernán Luque. Yo creo que puede estar muerto. Perdón. O sea, puede estar escapado. Así, eso es lo que todos sabemos. Pero eso es lo que decíamos de Cherres, ¿no? Rubén Cherres, la gente decía, está huido. Y se había muerto. Estaba ahí a 200 metros de la casa del presidente Lazo. Y al final estaba muerto. O sea, no sería raro que Hernán Luque esté no muerto. No sería también. Nada raro, porque no se hablaba más nada de él, ¿no? No, desapareció de la faz de la tierra. En todo caso, sí, este gobierno, buena hora ya se acaba. Hay un... Te dice Pepe, y con toda razón, hay un silencio. El presidente no está obligado ya ahorita a hablar su gabinete, los miembros de su gabinete. Podría hacerlo, pero el silencio, como yo lo interrumpí, dije, no es nuevo. O sea, no es que él se quedó callado. Realmente él siempre estuvo callado. Esa es la realidad. Pero uno esperaría que con las urgencias que tenemos ahorita intervenga más y esté atrás del presidente que sale para hacer esa transición, equipo de transición, y ya comenzar a encargarse y tomar las riendas del país que él va a coger. Va a coger un país hecho mierda. Hecho pedazo. Y no hay ninguna preocupación, porque esto no es que tú te sientas y mañana actúas. Hay que ir pensándolo, reuniéndose con expertos para ver cómo le damos seguimiento al problema. Por Dios, no sea tan irresponsable. Se fue a Italia y se fue a España, sí, correcto. Tendrá algunas reuniones importantes y el resto es paseo, hermano. Porque aquí en el Ecuador necesitamos respuesta, necesitamos planificación inmediata para poder asumir el cargo a fines de diciembre, perdón, a fines de noviembre, e inmediatamente ponerse a trabajar.
Estoy de acuerdo contigo. Y sabes qué me preocupa, además del hecho de que no haya nombrado a todos sus ministros, es que los que están nombrando son gente que del sector público no tiene conocimiento. Habrán algunos ahí que no sepan ni lo que es un kipux. Imagínate. Ya, y aún así se toma el tiempo para, como lo decían ustedes, irse a reunir por acá, por allá. Lo que debería estar haciendo es aquí, desde el momento en que ganó las elecciones, estar aquí en el Ecuador, empapándose de todo, absolutamente todo lo que está pasando en el país, y de sus ministros igual. La canciller nunca ha trabajado en el sector público. Imagínense. Esa es la Sommerfeld. Es increíble. Sí, a ver, el tema de Daniel Noboa, hay que darle un tiempo, porque él todavía no asume, pero ya vamos viendo cosas que no son muy agradables. Ya lo vimos a Daik ahí en la mesa. Lo que tú dices también de que se me fue la idea, terrible. Y se me fue ya. Es suficiente, con Dají ya tienes todo para hablar. Claro, exactamente. O sea. Y él dijo que es el principal asesor, o sea que no es una cuestión no, de que fue no es cualquiera. No. No, bueno, sí, y ha ido a tener reuniones, por ejemplo, con Italia. Italia, de alguna forma, se entiende porque Italia ha tenido el problema de las mafias y está bien. Pero, lo que tú decías, la idea. Él no ha trabajado en el sector público, él dice que trabajó en la Asamblea, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Y si se rodea de gente que no ha trabajado en el sector público, eso va a ser un problema. Un retraso. Porque el sector público no es se maneja complicado. Como el sector privado. En el sector público uno tiene que hacer solo lo que la ley permite. Y en los tiempos y procedimientos que te dice la ley. ¿No? Es súper... Saltémonos esto para hacerlo más rápido. No puede. No se puede. Y entonces, hasta que este señor y sus asesores y sus ministros se empapen de cómo se maneja esta cosa, se le fueron los 15 meses. Pero bueno, esto ha sido échale mate. Miren, yo le eché agua de, no sé qué agua me dieron, pero agua de algo es. Agua de Jamaica. Es de Jamaica, parece de limón, pero sabe a tamarindo. Sí, no sabe a Jamaica, que por lo menos. Ha sido interesante echarle mate a ese tema. Es interesante, ¿no? Sí, por hoy ha sido todo. Les agradecemos a ustedes por su audiencia, donde quiera que estén. El video también, lamentablemente hemos tenido un problema técnico con YouTube y hubiésemos querido, ya son dos programas que no hemos podido transmitir en vivo desde YouTube, lo hemos hecho por Facebook, pero ya el próximo martes, que Dios mediante, vamos a transmitir, ya lo haremos por YouTube también, ¿no? A las 7 de la noche, o sea, no este mismo horario, porque al final comenzamos después de las 7:30, pero esperamos el próximo martes estar 7:30 de la noche, después del feriado, esperando que pasen bien, que lo disfruten, que hagan las cosas con responsabilidad, si van a manejar, si van a salir del país, si van a salir de la ciudad, van a salir de viaje. Sí, habrá gente que se vaya del país, pero la mayoría le hará que haga turismo local, Pepe. Yo creo que es importante compartir. Pronto, y dentro de unas horas, saldrá el programa en YouTube, de tal modo que lo pueden ver todos ustedes, los que nos siguen en Colectivo, que son muchos, muchos seguidores. Y yo los invito, por favor, a compartir y a también opinar. Digan nos gustaría desde la próxima ocasión que salimos en YouTube, que ustedes opinan, que vayan diciendo y podemos ir leyendo entre todos los diferentes mensajes que ustedes nos ponen. Muchas gracias y esperamos un buen feriado. Gracias. Cuídense mucho. Así es, como dice Pepi Santiago, recuerden que esto es un podcast, es un conversatorio. Queremos conversar con ustedes, comenten qué temas les gustaría tocar, ¿no? Que aquí los vamos desarrollando. Incluso aunque no hay un tema que teníamos previsto tratar, si lo ponen en el chat, lo tratamos y ahí vamos interactuando con ustedes. Así que compartan, súmense. Y bueno, un feliz feriado, pues, ¿no? Con energía eléctrica, esperemos que así sea, pues, ¿no? Anunciaron que ya no va, que al menos durante el video no van a haber que corte, no van a haber corte, ¿no? Pero en este gobierno, échale mate, hermano. Échale mate, no te olvides. Échale mate.